ese asunto de dificultad, ese problema de dinero, esa enfermedad o ese problema sin resolver, déjalo en mis manos. Yo te voy a ayudar a resolver. Créeme con todo tu corazón. Encomienda tu camino cada día ante mi presencia. Confía en mí con todas tus fuerzas y yo guiaré tus pasos. Te daré lo que es mejor para tu vida y para los tuyos. En la angustia te sostendré y te defenderé. Confía en mis promesas y en las poderosas palabras que digo hoy. Ten fe que todo va a salir bien. Regocíjate siempre en confiarme tu vida y tus problemas. Permíteme estar a cargo de tu vida. Ten la certeza que en la medida de tu fe, todas las cosas se irán resolviendo una a una, pues mis planes son perfectos y el propósito que tengo para tu vida es de paz. Ya sea una enfermedad, un problema de desempleo, la pérdida de un familiar, todo se resuelve en mí. Todo es posible. Hijo, clama a mi nombre y yo te responderé. Pon delante de mí todos tus ruegos, porque yo siempre estaré para escucharte y darte una respuesta y una salida. No te aferres a tu problema o desafío, pues nada es más grande que mi poder. Recuerda que desde que te levantas hasta que te duermes, incluso siempre estoy ahí para cuidarte y bendecirte a cada momento. Cuando decidas acercarte a mí, hijo mío, yo estaré ahí para bendecirte. Confía plenamente en mi palabra. Pero yo estoy contigo. Escucho tu voz cuando clamas mi nombre en oración. Y regocíjate en confiar, en creer, en depositar tu fe. Yo te ayudaré a vencer los obstáculos. Para mí todo es posible. Y sigue adelante. Yo te ayudaré a levantar las fuerzas y los ánimos para continuar en la batalla. No luches más en tus fuerzas, sino por tu fe, creyendo que en mí todo es posible. Di, Señor, por tu gracia soy bendecido. Camina con sabiduría y paciencia, por mis sendas de amor, paz y plenitud. Cuando vayas a través de aguas profundas y grandes tribulaciones, no te hundirás. Yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de la dificultad, no te ahogarás. Camina confiando y con fe en mi palabra. Hijo, permíteme restaurar tu presente y bendecir tus pasos hacia el futuro. Ten la certeza de que pronto tu situación va a mejorar, porque yo he escuchado tus oraciones. Tu bendición viene en camino, pero debes tener fe en ti.